La travesía de ayer, eh, la unión del muelle de San Clemente con Santa Teresita fue bárbara, eh, estuvo dentro del, del tiempo que pensábamos que íbamos a tardar, 5 eh, horas 30 tardé, 5 horas y media, fueron 21 kilómetros 700, o sea, fue un poco más de lo que pensábamos. Este, fui todo el camino acompañado por Paola Repeto, que es guardavía de acá de las Toninas y mi, mi amiga personal. Y eh, también por los guardavías de la costa que se iban, se iban relevando en diferentes gomones. Este, hubo un gomón de San Clemente a Las Toninas, otro de las Toninas a, a un poco más allá de Costa Chica y el último fue una moto de agua que venía desde que me acompañó desde el último tramo hasta la salida en Santa Teresita. Bueno, al llegar a Santa Teresita me, me esperaba ahí mis compañeros, mis amigos, eh, algunas que otras personas que también se habían enterado por la televisión, etc. Y, y bueno, fue una alegría enorme, ¿no? Después de tanto, tantas horas de nado, cinco horas y media, este, tantas cosas que, que uno va pensando ahí mientras va nadando y con mucha ganas de llegar al objetivo y bueno, pues pudimos cumplirlo. Quería agradecerle a al concejal Daniel Ror por la gestión, bueno, a, al intendente eh, Cristian Cardoso por el apoyo, a los guardavías de la costa también por acompañar, bueno, yo personalmente al municipio de La Matanza, porque vengo de allá y, y bueno, también me apoyan, y a, bueno, a mis compañeros que vinieron, Agustín, Mariela, eh, Sebastián, que hicieron todo para que todo esto salga muy bien. Bueno, muchas gracias y, y bueno, nos veremos pronto para otra travesía seguramente. Muchas gracias.